Hay algo diferente en el paisaje. A veces una misma visión puede revelarnos cosas diferentes. Ay, yo no soy buena para los acertijos. Estaba pensando que quizás no tengo todas las respuestas que quisiera. ¿Quién las tiene? Mi vida ha estado llena solo de preguntas, no de respuestas. Entonces, tú tienes la misma sed de respuestas que yo. A ver, ¿qué es lo que quieres saber? Quisiera saber, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Si sé que mi hermana es una asesina que quiere hacerle daño y destruir todo lo que amo. Explícame porque no entiendo nada, Clarita. ¿A eso fue que vinimos? A preguntar por un muerto, chica. Dime que tú no entiendes. Tú no entiendes, alguien tiene que saber quién es el encargado de este monstruo. Además, te pregunto por uno, ¿sabes? ¿Yo? ¿Sí? Ay, eso me pasa a mí por pasajera, por andar persiguiéndote en tu locura. Ay, Dios, por Dios, déjate de quejarte, que ya estamos aquí. Al menos no podemos ir sin averiguar quién inventó esa fotonovela con los cosos de luz. Mami, está muy rica. No lo hagas, Clarita, por favor, no armes un escándalo aquí. ¿Pero qué es esto que tú pasaste? ¿No lo viste? ¿Qué te crees que soy yo? ¿Cree que eres lo que andas vestida? ¿O es que se te olvida dónde estamos metidas, ah? Tú, quédate quieta y agarra yo tus pescados mientras yo te rezo la oración. Ay, chico, la oración fue lo único que no me aprendí al calete. Voy a tener que pelar por la chuleta. Ay, Lunila, apúrate, chica, que me quiero bañar. Ya no aguanto hasta Dios deja pescado, vale. Que no te puedes bañar porque el exorcismo pierde su efecto. ¿Quién será? Oh, sí, una cerveza, pero no vayas a abrir un Álvarez. No quiero que me vean así. ¡Lunila! ¡Lunila, yo sé que estás ahí! ¡Que me vuelvo a entrenar! ¡Por favor, abre! ¿Qué pasa? No sé. Déjala. Cuando se canse, ya se irá. Ay, no, chico, yo no le puedo hacer feo su desplante. Ella es mi amiga, papi. Anda, Marcote, vete, vete. Vamos, rápido, dile, apúrate. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Ay, no, amiga. Perdón, es que te visité hasta ahora, pero es que no tenía dónde ir. Pero no sale para que tú chillas así. ¿Qué dio ese trancazo? Me parece mentira que hayamos salido de la crisis de los bancos. Pero yo llegué a pensar que terminaría en la bancarrota. Sí. Y hay que agradecerle a la nobleza del corazón de Clara Inés, que confió en la sensatez de los ahorristas. Sí. De todos modos, no hay que descuidarse. La crisis financiera aún es delicada. Sí, y con el escándalo de Manuel Jesús, la foto de la prensa de la agresión de Clara Inés a la periodista y el juicio de Cirilo, mañana no vamos a tener una muy buena imagen ante la opinión pública. Entonces hay que andar con cautela, trabajando en el silencio, sin publicidad. Y sin más escándalos. Sí. Tengo que brindar por el bienestar de la familia, Cepeda. Sí. Debes protegerlos. Pero por encima de todo, debes protegerlos de ellos mismos. Ser su sombra. Controlarlos a todos. Y no dejar que ningún Santa María cometa otra imprudencia. Si no, esto sería un desastre. No, no, no voy. No, no es posible que nadie sepa ni diga nada. Tú no conoces a ninguna mujer. No, ya te dije que no, Clarita. Es que todas como que volaron cuando el chacal se murió. Aquí lo que hay es pura carne fresca, mi amor. Bueno, pero a rey muerto, a rey puesto. Y a eso era el que estaba buscando. Ay, vámonos. Y te quitas ese disfraz, chica, y vuelves a hacerte mismo.
Además, antes de que alguien venga y nos haga una desgracia, yo conozco este terreno. Y además, el chacal ya no existe. ¿Cómo que no existe? El chacal soy yo. ¿Cómo para qué soy bueno, señorita?